hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Un aire de libertad y valor envuelve en los pasillos y salas de este lugar histórico, donde el gran mariscal de Ayacucho vive y reina en el ambiente. Todo en este sitio rememora sus vivencias y sus batallas en favor de la libertad. El Museo Histórico Militar Casa de Sucre se ubica en la Venezuela N573 y Sucre, en el centro de Quito. En 1977 el Ministerio de Defensa recuperó la casa que perteneció a Antonio José de Sucre y a su esposa Mariana Carcelén, y tras su restauración iniciada en 1972 a cargo del arquitecto Andrés Peñarrera Mateus, se reinaugura el 24 de mayo del 2008 gracias a los trabajos realizados por el Fonsal. El museo es una puerta abierta para admirar algunos de los objetos personales y recuerdos de guerra del mariscal de Ayacucho y de su esposa. El lugar se divide en dos plantas y cada una guarda los vestidos, los enseres, los muebles y los recuerdos de guerra del Abel de América. La casa por sí sola constituye una pieza de inigualable valor histórico, una verdadera joya arquitectónica. Al ingresar, nos sorprende la entrada, cuyo piso está formado de huesos de res y piedra de canto rodado, cuya estructura en conjunto con las lámparas de la pila forman una asimetría perfecta. Arquitectura propia del estilo de las casas tipo andaluz. La fuente que se ubica en la mitad de la casa lleva cuatro sapos en la punta, las cuales señalan los puntos cardinales, y se cuenta que la marquesa de Solanda acostumbraba lanzar desde el segundo piso monedas que llevaban un deseo. 16 son en total las salas para visitar, cada una de ellas debidamente identificadas. En la primera sala se representa gráficamente la vida, su matrimonio, las batallas y la muerte de Sucre. Aquí el visitante puede observar un frac de color negro, bastón elaborado con bambú barnizado, carteras de tela bordadas a mano, un hermoso mantón de Manila bordado a mano, el tintero de plata laminado, un magnífico escritorio elaborado de capurí, entre los objetos personales del mariscal y su esposa. En las paredes constan el escudo nobiliario de los marqueses de Solanda y las jerarquías de Antonio José de Sucre. Allí observamos que se inicia como ingeniero a la edad de 15 años y luego va ascendiendo a coronel, pasa por general de brigada hasta llegar a mariscal de Ayacucho, llamado así debido a la batalla de Ayacucho del 17 de diciembre de 1824. En la sala 2, llamada de los próceres, en esta sala los adalides de la independencia y de la libertad son recordados por artistas de renombre como Antonio Salas, que retrata a Manuela Sáenz. Recorrer cada una de las salas del museo es una experiencia que nos llena de civismo y respeto por Antonio José de Sucre y Alcalá, conocido como el gran mariscal de Ayacucho, quien fue un político, estadista y militar venezolano. Se destacó como presidente de Bolivia y gobernador de Perú. Fue general en jefe del ejército de la Gran Colombia y comandante del ejército del sur. Sucre fue un apasionado de Quito y no solo le entregó el corazón a una quiteña, sino que su alma y sus restos reposan en la capital de los ecuatorianos. Aunque su deseo fue que cuando su vida se extinguiera, sus restos fueran esparcidos en el volcán Pichincha. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol.